Séptimo día. Santa María, Madre de la Misericordia, escucha el silencio de los pobres. Madre de Dios, remueve nuestras conciencias para escuchar el ruidoso silencio de los pobres. La Iglesia sin ellos no sería como el Señor Jesús quería que fuera. Actualización. Hace poco leí el testimonio de un voluntario en África con su experiencia en un campo de refugiados en el momento de la distribución de alimentos. Una situación caótica y alarmante. El voluntario se dio cuenta de que los suministros se estaban agotando, mientras la gente hambrienta estaba al borde de la desesperación. Al fondo de la gente, en la fila, había una niña de 9 años. Cuando llegó su turno, solo quedaba un plátano. Se lo dieron. Peló el plátano, luego le dio la mitad a su hermanito y la otra mitad a su hermana, y lamió el interior de la cáscara. El voluntario confiesa que en ese preciso momento la fe en Dios nació en él. Comentario del rector mayor. La opción por los jóvenes más pobres, necesitados y en peligro siempre ha estado en el corazón y en la vida de la familia salesiana, desde Don Bosco hasta hoy. Hoy en día, la pobreza juvenil se ha multiplicado, ha aumentado. Todo tipo de pobrezas, pobreza económica, social, cultural, afectiva, pobreza familiar, pobreza moral, pobreza espiritual. En muchos contextos, el desempleo y la imposibilidad de estudiar y de tener oportunidades para prepararse para la vida penalizan a grandes sectores de la población juvenil. Con demasiada frecuencia, estas múltiples formas de pobreza alejan a los niños, adolescentes y jóvenes de las oportunidades para crecer de forma serena, pacífica, para tener una educación adecuada y para poder decidir sobre su propio futuro. Y hoy, como ayer, Don Bosco y la Iglesia misma nos siguen enviando como familia salesiana a trabajar en medio de los pobres, de los más pobres y necesitados. Pero para que el silencio de los pobres se transforme en esperanza, será necesario darse cuenta e imaginar un tipo incluso de economía diferente de lo que tenemos en la actualidad. Un tipo de economía que a finales del siglo pasado no solo se teorizó, sino que se intentó practicar. Esa economía de comunión que entusiasma a tantos jóvenes, a muchos jóvenes economistas y jóvenes empresarios que se identifican hoy con este movimiento de la economía del Papa Francisco. Aún así, el manto de la Madre de la Misericordia se extiende hasta los confines del mundo a fin de que, y confiando, un día que esperemos que no esté muy lejos, nadie tendrá más necesidad. En la historia salesiana. Una tarde lluviosa de mayo de 1847, se presentó un joven de unos 15 años todo empapado de agua, pidiendo pan y refugio. Mi madre lo recibió en la cocina, lo puso cerca del fuego y así se calentaba y se secaba la ropa. Mientras comía sopa y pan, le pregunté si asistía a la escuela, si tenía algún pariente y de qué trabajaba. Él respondió: soy un pobre huérfano, vengo del Valle de Cesia. Allí los habitantes se dedican a la ganadería y la agricultura alpina.
son muy pobres y a menudo obligados a emigrar. Tenía menos de 3 francos y lo gasté todo. Ahora no tengo más nada y no pertenezco a nadie. Pido por caridad de poder pasar la noche en algún rincón de esta casa. Al terminar de hablar, se puso a llorar. Mi madre lloró con él, y yo estaba conmovido. Si supiera que no eres un ladrón, intentaría ayudarte. Pero otros se llevaron algunas de mis mantas, y tú te podrías llevar otra más. No se preocupe, yo soy pobre, pero nunca he robado nada. Si quieres, intervino mi madre, lo acomodaré por esta noche. Y mañana Dios proveerá. ¿Dónde? ¿Aquí en la cocina? La buena mujer, ayudada por el huérfano, salió fuera, recogió unos cuantos trozos de ladrillo y con ellos hizo 4 pilares en la cocina, encima de los cuales colocó algunos tablones, sobre los que puso un gran abrigo, preparando así la primera cama del oratorio. Testimonios del mundo salesiano. Mi nombre es Kouraou Sebastián. Soy cooperador salesiano, vivo en Costa de Marfil. Para acompañar a los pobres en su situación, los identificamos, los escuchamos, los ayudamos según nuestras posibilidades. Por ejemplo, durante la crisis sanitaria, ayudamos a los pobres con alimentos y artículos de primera necesidad con el apoyo de la familia salesiana. También participamos en la vida de los niños en circunstancias difíciles en el hogar de la familia salesiana. Acompañamos a alguno de ellos que no tienen oficio en los talleres para que puedan cuidarse y convertirse en buenos cristianos y honrados ciudadanos. Oración final de entrega a María. Acógenos bajo tu manto, oh Madre, y haznos capaces de compartir nuestra vida con los pobres, para dar no solo lo superfluo, sino también lo necesario hasta que duela. Libéranos de la hipocresía del dinero dado para limpiar nuestra conciencia o la caricia dada para parecer mejor. Haznos capaces de ese amor desinteresado que tu Hijo mostró por la humanidad, para los más pequeños, para los más pobres. Thank you.